¿Cómo van en el partido? Hay, pues, sin duda, una etapa complicada dentro del mismo partido. Pues no es solamente ese partido, en todos están prácticamente igual. Pero, ¿cómo van en el PRI? Bueno, yo creo que el hecho de que haya mucha movilidad, sin duda, es un tema también de un partido vivo. Yo, yo quienes tenemos experiencia, quienes hemos estado un rato en esto, y el tema de que haya. La efervescencia pues no es un tema, a mí no me disgusta, a mí me gusta que haya efervescencia, me gusta que se vea el movimiento, me gusta que hayan aspirantes, me gusta que haya una caballada gorda como sea en partido, me gusta que haya esa, esa movilidad, porque habla, insisto, de, de ánimo, de triunfo, de ganas de triunfar, a mí me gusta que en el PRI esté ese escenario. ¿Y cómo va eh, en este proceso interno? Eh, pues el, la elección del, del candidato de quien habrá de encabezar todo este proyecto, ¿cuándo ya se sabe? Bueno, pues ya estamos, yo creo que a días, el día 23, está el calendario de emitirse la convocatoria. Yo creo que van a ser muy respetuosos el Comité Nacional, el Comité Estatal de los tiempos. ¿Habrá como tal este candidato de unidad o sabrán de registrar varios? Mira, yo creo que habrá un candidato de unidad. Yo he estado revisando el, el, el escenario. Primero Estoy convencido de que era un candidato de unidad. Yo también veo en los aspirantes quiénes son quienes más pueden cohesionar. Me parece que eso es un tema también importante. No solamente que este, el tema. De, de persona a persona. Me parece que las encuestas es un indicador importante. Alguien dice, son fotos del día, pero cuando una foto del día se repite durante mucho tiempo, pues entonces ya tiene consistencia. Sin duda es importante ver, ver el tema de, de, del posicionamiento, ver quién cohesiona bien, no, quién cohesiona más, perdón. No todo el mundo cohesiona igual, hay que revisar quién cohesiona más. Y yo estoy convencido de que el partido va a definir en esa ruta. Quienes trabajen, como lo decía al principio, con lealtad al Instituto Político, con compromiso con los proyectos del presidente Peña, con garantía de, de, de triunfo para poder este, darle a Oaxaca un escenario de desarrollo sostenido desde el PRI.